Con la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, también conocido como juicios orales, se activa el Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito de Robo a Casa, Habitación y de Comercio, cuyo monto asciende a los 20 millones de pesos. Así lo da a conocer Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado. Explicó que la reparación del daño en el caso de Robo a Casa, Habitación aplicaría en aquellas colonias o fraccionamientos que no cuentan con seguridad privada y tampoco para aquellos que se encuentran cerrados y de acceso únicamente a los residentes de ese fraccionamiento. Apuntó que se tiene un promedio de avalúo de 20 mil pesos en robo a casa habitación, tomando en cuenta el robo de un aparato electrónico o electrodoméstico, y en el caso de robo a comercio será de acuerdo al monto sustraído ilegalmente. Sí, el fondo está creado, es un fondo que empieza con 20 millones de pesos y que se irá haciendo si no se cumple con esta sistema de justicia y reparación del daño solo en dos delitos, robo a casa y habitación y robo de comercio. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. El desarrollo de un modelo